Hoy, por si no lo sabían, es el Día de Europa. Este año coincide con el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, por el que Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania Federal, Francia e Italia fundaron la Comunidad Económica Europea. Posteriormente evolucionó hasta la actual Unión Europea. Si la Unión Europea en su conjunto quiere seguir avanzando, necesita que algunos gobiernos que hoy todavía siguen en la mentalidad de la austeridad cambien sus políticas y empiecen a pensar en que necesitamos crecimiento económico, pero sobre todo necesitamos cohesión social. Los últimos acontecimientos en países como Francia parecen tener una lectura positiva para el proyecto europeo. Mensajes de cohesión social y de algunos cambios para potenciar el continente. Tenemos que celebrar que sean los extremismos que han resurgido en este continente y parecía que era impensable, al menos hemos conseguido frenarles. Mediante la derrota en las urnas en Países Bajos y en Holanda, y estoy segura que también en Alemania en las próximas elecciones, estoy segura que conseguiremos frenarles. No podemos olvidar que no solamente basta un proyecto europeísta, sino que la Europa tiene que ser cada vez más social, más cercana a los ciudadanos para que siga pudiendo hacerse fuerte. En este acto celebrado esta mañana, además, no se han olvidado de algo tan importante como el himno. Un sonido que seguirá acompañándonos a todos los europeos.